Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ya ahorita vamos a iniciar, permítanme. Ahorita les comparto. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase de Excel básico. Quiero felicitarlos desde ya. Ya ustedes están obteniendo un diploma que los acredita que ustedes saben Excel. Como les comenté la primera vez que nos vimos, yo puedo tener mucha experiencia en Excel, pero si yo no tengo un diploma, el cual acredita que yo sé Excel, por más que yo quiera decir con mis palabras, no sirve. Debo de tener algo que conste. Entonces, quiero motivarlos a que no solamente se queden con Excel básico. Recuérdense que aquí en inglés corporativo tenemos inglés, perdón, Excel intermedio y Excel avanzado. Entonces, motivarlos a cada uno de ustedes para que puedan continuar y que puedan finalizar. Saben, ahorita acabo de finalizar el grupo de 8 a 9, que era de Excel avanzado. Entonces, ellos ya finalizaron todos los cursos y como ellos dicen, el tiempo pasó bastante rápido. Y ahora yo tengo algo que me acredita que yo ya puedo, en este caso Excel. Entonces, motivarlos también a cada uno de ustedes que no se queden solamente con el Excel básico, sino que también puedan seguir. Acá este día estamos finalizando. Creo que ya los de inglés corporativos ya se comunicaron con los que todavía no han finalizado, que son muy poquitos en el grupo. Creo que son como dos o tres personas que no han finalizado el 80% que pide. Tienen como el 40, 50%, entonces motivarlos para que puedan hacerlo. El último día que van a poder acceder al aula virtual va a ser el 7 de noviembre. De ahí se va a cerrar para ustedes. Ya no van a poder ver nada de toda la información que se encuentra acá. Buenas noches, Santo. Entonces, motivarlos para que ustedes puedan visualizar todos los temas. Para los que todavía no han completado el 100%, me gustaría. Fíjense que la mayoría tiene, bueno, no, no la mayoría, pero sí como un 40% tiene el 80%. Entonces, si todavía tienen tiempo para poder revisar e ir viendo dónde no han completado su porcentaje correcto, hagan. Creo que sería excelente de saber de que ustedes han completado el 100% completo. Estamos acá, miren, ya en lo que corresponde nuestro último tema. Hoy vamos a estar viendo la forma de personalizar gráficos. Lo vamos a ver en la forma normal. Nosotros tenemos dos tipos de gráficos acá. Gráficos en este caso para poderlos personalizar y tenemos también los gráficos que se incluyen cuando nosotros ya trabajamos en Excel la parte de lo que serían tablas dinámicas, a lo cual le llamamos también gráfico dinámico. Pero con lo que les voy a enseñar ahorita, ustedes ya tienen una base importante para poder trabajar cuando ustedes ya vean tablas y gráficos dinámicos. Entonces, acá miren, háganme todas las preguntas que ustedes quieran. Voy a tratar de poderles enseñar todos los tipos de gráficos que más se utilizan en Excel y que los puedan personalizar de la mejor manera. Muy bien, miren, voy a compartirles en este momento la presentación para pasar a la parte de la teoría. Hoy estamos en la sesión número 16. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, tenemos en este caso la finalización. Voy a pedirles desde ya que al final de la clase puedan activar sus cámaras para podernos despedir. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar
las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Dentro de Excel, nosotros tenemos la magia de los gráficos. ¿Y por qué le llamo de esta manera? Porque sé que si ustedes ya han trabajado con Word o han trabajado, por ejemplo, con PowerPoint, tal vez han incluido gráficos ahí. Pero si ya lo ha hecho, no, eso no es nada de lo que tenemos en Excel. Recuérdese que los gráficos dependen de Excel. Y si, por ejemplo, usted ya trabaja con PowerPoint, cuando yo creo un gráfico en PowerPoint, en lo que sería una hoja, la acción que se hace es que me manda a llamar Excel. Entonces, ¿qué pasa? Que esa acción que yo mando a representar significa que dentro de él yo tengo que colocar la información en un libro de Excel o en una hoja de cálculo que se abre y después debo de cerrarla para que ya puedan visualizar el gráfico. Pero quiero decirles que cuando ya no estamos dentro de Excel, no mandamos a llamar absolutamente nada, sino que automáticamente se crea. Acá, crear un gráfico es fácil. Lo que yo quiero enseñarles es la parte de la teoría que muchos desconocen. Porque si yo le digo que al seleccionar la información, solo le da clic en la pestaña, en este caso de insertar, nos vamos para el grupo de gráficos y usted ahí automáticamente tiene el gráfico creado, entonces es rápido, pero muchas veces no conocemos las partes que conforman el gráfico, que es lo que quiero enseñarles si usted ya ha trabajado con gráficos, en este caso de Excel. Y entonces, si yo hablo de un eje, no me comprenden. Si yo hablo en este caso de lo que serían los parámetros de valores, tampoco me entienden de lo que estoy hablando. Entonces, dice acá, miren, la parte de la teoría, que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Las partes de un gráfico de Excel, dice que está formado por diferentes partes que incluye el área del gráfico, la serie de datos, los ejes, las leyendas, los rótulos de eje, entre otros. Para que ustedes alcancen a visualizar, miren acá en lo que es mi diapositiva, les muestro una imagen para que puedan ver cuáles son las partes que corresponde a un gráfico. Si yo hablo, por ejemplo, de lo que sería el título de eje vertical, por ejemplo, acá representan las ventas. Si yo hablo del título de eje horizontal, entonces estoy hablando que representan los meses. Si ustedes ven, es importante reconocer las leyendas que siempre se van a colocar al lado, en este caso derecho, que serían lo que conforma mi tabla o la información que representa mi gráfico. Además de esto, miren, yo tengo el título del gráfico, que si en algún momento ese gráfico tiene un nombre, el cual yo se lo puedo colocar, también tengo esa acción dentro del gráfico. Tengo la serie de datos y tengo líneas de división. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta las líneas de división. Y ellas son los parámetros cuando estamos trabajando, que en este caso son valores numéricos. Las líneas nos dan, en este caso, la información o hasta dónde preside cada uno de lo que conforma, en este caso, el gráfico que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros ya identificamos los títulos, las leyendas, en este caso el área, las series, las líneas, entonces ya puedo decir que puedo trabajar ya un gráfico porque yo puedo hacerle todos los cambios que yo quiera. Ya no solamente voy a colocar el gráfico que se encuentra por defecto cuando yo le doy un clic al gráfico que quiero, ya sea gráfico de barra, ya sea gráfico circular, sino que además de esto yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera dentro del gráfico. Como les vuelvo a repetir, crear un gráfico es súper fácil. La medida de la construcción y de todo lo que yo puedo hacer dentro del gráfico
es lo que me va a determinar para que yo pueda tener una buena vista a la hora de presentarlo dentro de una hoja de cálculo. Ahora bien, estas mismas acciones que acabo de explicarles, también acá en la parte de la teoría es importante. No se las voy a describir todas, sino que ustedes, por ejemplo, si quieren lo que sería esta presentación en PDF, con gusto yo se las paso. Miren, acá tengo para que usted reconozca que es una área de gráfico, para que usted sepa que es un título de gráfico, que es una serie de datos hablando ya del contexto de teoría de Excel, que son los ejes. Miren, qué importante, porque yo hablo en este caso de un eje y cuando me lo representa acá, lo que sería en este caso la imagen que tengo acá sería la información, ya sea vertical o horizontal, pero fíjense lo que dice acá, miren, un eje es la línea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. Y el eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. Entonces ya acá ya tengo ya como un contexto mejor para poder definir cada una de las partes que se encuentran dentro del gráfico. Tenemos en este caso las leyendas, que es un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Quiere decir que si por defecto yo acá tengo rojo, verde y azul, estos colores van a realizar el cambio cada vez que yo lo haga cada una de las columnas que representa mi gráfico. Si, por ejemplo, yo a una de las columnas, por ejemplo, la color azul, yo le coloco una imagen, entonces igualmente me va a representar en leyenda el nombre que corresponde, miren, a la información que tengo. Y en este caso, miren, igual lo que sería el color en la imagen que yo quiero colocar. Además de eso, miren, nosotros tenemos categorías y series. Las categorías son la información que se muestra en el tipo de color que me da en cada una de las columnas y las series van a representar los valores numéricos, los cuales contiene, por ejemplo, trimestre 1, trimestre 2 y en este caso trimestre 3. Cuando nosotros creamos un gráfico dentro de Excel, nosotros también debemos de identificar todos los tipos de gráficos que tenemos. Y en ellos, miren, nosotros tenemos el gráfico de columna. Este es el gráfico que más se utiliza dentro de Excel. Pero quiero que vean con la imagen que les he colocado acá en la diapositiva que tenemos diferentes tipos de gráfico. Pero ¿será que todos yo puedo colocarlos? Yo les diría que no todo puede representar la información que nosotros tenemos. Es por eso que dentro de Excel, les he dicho que Excel es muy amigable. Y amigable en el sentido que si yo no sé qué gráfico o qué tipo de gráfico debo de colocar con la información que tengo, también Excel me permite dentro de lo que sería la información que yo tengo, poder tomar como referencia cualquiera de los que él me da. Por ejemplo, yo le digo a Excel que yo no sé qué tipo de gráfico poder colocar. Entonces él me da un gráfico recomendado para que yo lo pueda colocar y poder saber que ese gráfico sí representa la información que tengo acá. Además de esto, miren, tenemos los gráficos de línea. Por ejemplo, miren, este gráfico de línea es el que se ocupa para poder crear combinaciones de gráficos. Dice que un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios de los datos en un periodo de tiempo. Y este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. Y otro tipo de gráfico, miren, que es muy importante dentro de los gráficos que tenemos en Excel, son los gráficos circulares o también conocidos gráficos de pie, o también conocidos como gráficos de pastel. Dice que estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestra los porcentajes de cada uno de las partes respecto al total. ¿Se dieron cuenta
Yo sé que ya vieron la mayoría el video que muestra el ejercicio del docente. Y se pudieron dar cuenta que él, al realizar el gráfico circular, solamente seleccionó la categoría y en este caso la serie que él quería. Pero al realizar esa acción, está correcto, yo lo puedo manejar de esa forma. Pero también quiero enseñarles que también podemos trabajar de otra forma. ¿Por qué? Porque mi cinta de opciones me dice que si yo selecciono todo el rango donde tengo la información, yo puedo decirle, porque tengo un comando que me indica cuál de las categorías quiero que se muestre, ya sea que sea la 1, la 2 o la 3, teniéndolo o haberlo seleccionado todo. Ya vamos a hacer un ejercicio para que puedan visualizar la acción que les estoy diciendo. Además de eso, miren, tenemos los gráficos de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos de un periodo de tiempo específico. Y dice también que este tipo de gráfico incluye cilindro, cono y en este caso pirámide, así como les muestro acá la imagen. Y por último, resaltando de los gráficos que se encuentran en Excel, donde les estoy mostrando los que más se utilizan, tenemos el gráfico de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo y un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de valores que puede hacer un gráfico en este caso de línea. Entonces, cada gráfico representa en este caso una acción con la información que tenemos. Puede ser que nuestra vida laboral sea territorial y entonces las estadísticas de información que tenemos sean en este caso de las capas de la Tierra o el movimiento que ha sufrido. Imagínense el día de ayer que tembló en la noche. Entonces, eso representa un gráfico de área. Tenemos los gráficos de XY o también llamados dispersión. Yo los conozco más como dispersión y por eso se los coloqué acá entre paréntesis. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar las relaciones entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes, como en los gráficos anteriores. Entonces, me voy a ir en este momento ya a presentarles mi libro de Excel. Solo déjenme, por favor, acá colocarlo en la hoja que quiero usarles. Permítanme que me baje esto de Zoom. Acá está. Muy bien, ahora sí. Tengo acá, miren, la misma información que tenía en mi diapositiva. Tengo acá productos, tengo lo que representa en este caso los productos que se han realizado para el trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Y acá el ejercicio me pide que cree un gráfico de columna y un gráfico circular. Para poderlo hacer, yo tengo dos métodos. Uno es que yo seleccione la información, que es una acción correcta que puedo trabajar. Y otra es que yo me posicione acá. A mí me gusta hacerlo seleccionando. Si yo me voy a la pestaña de insertar y me voy para el grupo, en este caso de gráficos, acá están todos los gráficos. Miren, ¿cuál necesito? Yo necesito un gráfico de columna. Por ejemplo, miren, si es un gráfico que usted utiliza frecuentemente, no lo venga a buscar siempre, agréguelo acá a su barra de acceso rápido. Entonces quiere decir que o le puedo dar clic acá o acá al comando y al darle un clic, automáticamente, mire, me representa todos los tipos de gráfico de columna que tengo. Tengo los 3D y en este caso los D, los 2D. En nuestro caso, para que ustedes comprendan mejor el gráfico, yo le voy a colocar acá 2D, porque este gráfico 2D representa cada una de las barras con la información que yo tengo acá. Este es el gráfico que está acá por defecto. ¿Ven qué fácil? Automáticamente doy un clic y sale el gráfico ya con la información. Pero ahora bien, miren,
Vamos a lo importante que quiero que sepa. ¿Cómo darle un cambio radical a este gráfico y no dejarlo así como me lo muestra? Porque entonces esto no es un trabajo que yo he hecho. Esto es algo que Excel hizo porque al darle un clip automáticamente aparece. Entonces, yo quiero que se fijen que en mi cinta de opciones aparece hasta su alrededor. Pero si yo doy un clip dentro de mi gráfico, aparece herramienta de gráfico. Dentro de él, miren, tengo la pestaña de diseño de gráfico, estilos de diseño, datos, tipo y ubicación. Me voy a ir para el grupo de diseño de gráficos para llevar un orden con la acción que quiero mostrar. En diseños rápidos aparecen en este caso lo que serían diferentes tipos de diseño. Quiero decirles, con la experiencia que tengo de utilizar gráficos, que para mí el mejor es el número 9, porque me representa cada una de las partes que conforman lo que sería mi gráfico. Nombre del gráfico, los ejes, las series, las leyendas de la información que yo quiero tener acá. Si, por ejemplo, miren, yo coloco este diseño número 10, no quiero que me represente esos tipos de valores mayores que tengo ahí. Y acá solamente se muestra el gráfico. Entonces, ustedes ven acá, tengo todo completo. Tengo el título que le voy a colocar y toda la información que representa cada uno de los ejes y las partes de lo que sería el gráfico. Entonces voy a darle un clic. Ahora bien, para colocar un color, me dice que en el grupo de estilos de diseño, igual yo tengo colores que puedo colocarle, que ya están acá. Desde la versión 2013 para acá, esta sería la paleta de colores que tenemos. Si usted trabaja con 2010, es otro tipo de color. ¿Saben qué? Para pasarme a la versión 2013, que en ese tiempo estaba, a mí me costó mucho de Excel, porque si ustedes ya han trabajado con la versión 2010, era un poco más amigable en la parte de colores. Acá, miren, me está dando ya colores que por defecto están acá, pero antes tenía como más colores que yo podía colocar acá. Ya les voy a enseñar, creo que ahí tengo un ejemplo que tengo guardado. Entonces, esta sería la forma de poderlo hacer automáticamente si usted no tiene tiempo. Tenemos estilos también de gráfico que igual hace un cambio. Miren, cuando yo me coloco dentro de él, yo no doy ningún clic, pero estos estilos son los que ya tiene acá por defecto. Tampoco no me gusta ese tipo de estilo y voy a hacerle un cambio en este momento. Me voy a pasar para acá, miren, un gráfico. Al final lo que representa es una imagen que puede ser movible en cualquier parte de mi hoja. Entonces, estando colocada ya acá, vean, miren, solamente le voy a dar un clic y quiero que vean que cada una de las columnas se ha activado. Lo que voy a hacer es poderme ir acá a formato y yo tengo acá estilos de formato, pero lo voy a representar en este caso con el indicador de diálogo. Quiero que se den cuenta que ya me aparece a un costado el formato de serie, en el cual voy a trabajar con relleno. ¿Qué tipos de relleno yo puedo colocarle a cada una de las columnas? Puedo colocarle relleno sólido, relleno con degradado, relleno con imagen de textura, que son todas estas que se muestran acá. Puedo colocarle relleno con tramo, que son todos estos. Yo puedo acá cambiarle con otros colores, puedo decirle que quiero amarillo, por ejemplo, con verde. Y vean que acá automáticamente cambia. Pero además de esto, miren, Excel me permite que yo pueda ir a integrar una imagen que se encuentre en mi computadora. Lo voy a hacer acá. Le voy a dar archivo, le voy a dar acá a escritorio. Yo creo que tengo imágenes, déjenme ver dónde. Quiero ver, creo que aquí. Bueno, acá tengo. Voy a colocar esta, voy a darle a insertar y miren, ya aparece una imagen. Desde mi PC. Puedo decirle que lo quiero en línea. Miren, acá le voy a poner paisajes. Voy a buscar por medio del buscador de Bing. Voy a dar un clic acá. Acá estoy haciendo referencia para que vean todo lo que podemos hacer.
Y me puedo ir en este caso, perdón, no activé el otro, sería acá. Le doy relleno en línea, paisajes, y entonces voy a colocar ese. Y entonces ahí se encuentra. Y este otro, que se activa automáticamente, le voy a dar, por ejemplo, un relleno degradado. ¿Qué hacen los rellenos degradados? Yo puedo, acá aparecen, mire, cuatro colores que puedo colocar. Yo voy a eliminar este, voy a dejarlo con tres y vean que automáticamente donde estoy posicionada, le voy a colocar acá un color y quiero que vayan viendo cómo mi columna va realizando el cambio de los colores que estoy colocando acá. Miren, ahí está. Bueno, ya hice otro cambio acá. Voy a colocar acá. Eso se llama almacén web vestir. Vamos a colocarle así. Dentro de esta acción que tengo para colocar el nombre, yo le puedo decir que quiero negrita, aumentarle, por ejemplo, tamaño. Desde acá puedo colocarle un color si yo quiero, pero lo vamos a hacer siempre desde acá. Me voy a posicionar y le voy a decir que quiero un relleno de trabajo. Le voy a colocar esto que se encuentra acá. Y además de esto, miren, quiero que vean, por favor, me voy a ir a la opción que tengo acá, que sería en este caso mis líneas de división. Y entonces yo le voy a integrar acá un color. Y miren, ya cambió acá. Le voy a decir que quiero este. Vamos a ver, ahí está. Acá voy a cambiar este. Y acá necesito que cambie. Ahí está. Bueno, aquí le di mucho. Ahí está. Vean, miren todos los cambios que voy haciendo. Pero además de eso, miren, le voy a decir que lo quiero negro. Para los cambios que voy a hacer ahorita, negrita. Y acá igualmente este texto lo voy a volver negro. Voy a colocarle acá en el título que sería producto. E igual le voy a decir que lo quiero negro. Y acá serían los trimestres. Déjeme colocar de trimestre. Ahí está. Y igual, te voy a decir acá que la letra sea. Muy bien, miren, me voy a ir a relleno de imagen de textura. Vean que aparece en este caso la imagen que yo coloqué anteriormente, pero yo le voy a decir nuevamente que quiero en línea y le voy a colocar acá colores. Vamos a colocarle este que se encuentra acá y voy a insertar. Y acá ahora, para que se visualice bien por la imagen, bueno, si no voy a cambiar la imagen y me voy a ir acá a archivos, creo que ya me va a aparecer acá. Le voy a decir que quiero esta. Ay, perdón. Ahí está, acá, archivo y que quiero esta. Para que se vea mejor. Mire, quiero que se den cuenta. Que bien, nuestras partes que representa el área del gráfico, el título del gráfico, las líneas de división, nuestras leyendas, título de eje vertical, horizontal, todo, ya tenemos acá un cambio. Esto es lo que debemos de representar en un gráfico. El diseño y todo lo que yo le puedo colocar dentro de lo que sería un gráfico. Se dieron cuenta que les mencionaba que en las leyendas nosotros podemos colocar imagen. He colocado acá relleno, en este caso degradado, y he colocado lo que sería, bueno, dos imágenes y un relleno degradado. Igualmente, miren, acá representa, pero voy a hacer algo acá para que puedan ver. Lo voy a hacer más grande. Perdón, acá.
para que esta acción se pueda visualizar mejor. Acá lo voy a hacer. Ahí está. A ver. Sí, yo creo que ahí va cambiando. Si no, no me lo va a permitir. No. No estoy para poner el borde, pero no quiero borde. El transparente. Acá es. Creo que ahí se va visualizando mejor. No, aquí me está cambiando. Y le vamos a poner acá rectangular. Y este también. Vamos a decirle, vean por favor todos los cambios que nosotros podemos hacer acá. Sería este rectangular. Ahí está. Con cada uno de ellos. Ahora bien, miren, ya tengo acá representada, en este caso, la información y vean todos los cambios que nosotros podemos hacer dentro del gráfico. No sé si alguien tiene alguna consulta de esto que acabo de hacer. ¿O ha quedado claro? Ha quedado claro, ingeniero. Gracias. Muy bien, miren, entonces voy a pasar rápidamente, solamente me voy a colocar acá. Gracias, Isabel. Y entonces nuevamente me voy a ir a insertar. Le voy a dar gráfico circular. Por ejemplo, para los gráficos circulares, miren, a mí me gusta trabajar con el 3D. Se dieron cuenta que solamente me posicioné y automáticamente, miren, yo ya tengo acá mi segundo gráfico. Perdón, perdón, voy a bajar acá. Y ahora bien, miren, para este gráfico, nuevamente volvemos a tener acá diseño. Ahora sí voy a seguirles enseñando más de la información que se encuentra acá. Para este, solamente tenemos 7 diseños. Con el diseño que más me gusta trabajar es el diseño número 6, porque en él me da porcentaje de cada una de las partes de mi gráfico de pastel. Me da en este caso lo que sería la representación de mis leyendas. Uy, perdón. La representación de mis leyendas. Y si ustedes ven, me ha tomado en cuenta el primer trimestre, que es esta información que tengo acá. Miren, acá ahora ya no le voy a cambiar nombre porque según el cambio que yo vaya realizando, me va a aparecer el trimestre 2 o trimestre 3. Voy a hacer un cambio nuevamente acá con diseño. Quiero que vean, por favor, todo lo que voy a hacer acá es lo mismo que he venido trabajando. Ahí está. Ahora voy a comenzar acá con este y voy a aumentar para que se vea mejor. Acá igual ya esto ya lo vieron ustedes. Y aquí le vamos a poner color rojo. Voy a darle doble clic para que me aparezca lo que sería mi formato de área y le voy a dar en este caso un relleno de imagen. Me voy a ir en línea. Vamos a poner acá color rojo. Vamos a poner este para que vean cómo va cambiando acá. Y ahora esto lo voy a bajar. Igualmente podemos hacer este cambio o pasarlo para acá arriba. Miren, esa acción ustedes lo hacen. No, eso lo voy a hacer después. Ahora me voy a ir por a cada una de las partes. Le voy a dar a este un relleno degradado, solo que voy a ir a quitar rápido este rojo que tengo acá. Y le voy a poner color amarillo. Que me lo represente de esta manera. Acá verde. Y acá. Ahí está. Ahora me voy a venir para este. Y le voy a decir que quiero un relleno de imagen.
Me voy a ir acá a archivo y voy a colocar este. Me voy a ir para la siguiente parte y le voy a dar de textura. Perdón, acá. Le vamos a colocar este y este que se encuentra acá. Le vamos a poner acá más colores y vamos a representarlo con esto. Ahí sale. Vean, por favor, miren el cambio que ya hice para lo que sería el gráfico circular. Ahora bien, miren, ya que hice este cambio, voy a seguir trabajando acá con las partes que representa. Y entonces ahora tengo el grupo de datos. Ya habíamos visto diseño gráfico, la parte de estilos de diseño para color o para los diseños que ya trae acá predefinidos. Ahora me voy para la parte de datos. Yo puedo decirle que automáticamente me da cambio de fila a columna. O sea, todo lo que está columna pasa fila y todo lo que está fila pasa a columna. Pero no necesito eso. Yo necesito seleccionar. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy seleccionar datos, automáticamente aparecen, miren, los tres trimestres. Aunque me tenga seleccionado los tres trimestres, él me va a tomar en cuenta siempre el primero que comienza de izquierda a derecha, porque así es como yo lo he trabajado y así es como Excel lo comprende. Entonces, para poderle decir que no quiero el trimestre 1, sino que quiero el trimestre 2, lo único que hago es quitar los chequecitos, dar aceptar, ¿se recuerdan que decía trimestre 1? Miren, ahora dice trimestre 2. Me vuelvo a colocar acá y ahora quiero el trimestre 3. Le doy aceptar y vean, miren, ya tengo la representación de trimestre 3. Automáticamente, él va realizando un cambio y si tengo los tres seleccionados, entonces me va a seleccionar automáticamente ese que ya tengo en este caso por defecto. Acá me hizo cambio de colores, lo voy a volver a dejar acá para que ustedes visualicen que él va a hacer un cambio para todo. Si usted lo selecciona y no solamente lo hace para producto o el trimestre que quiere, Excel va a entender que la acción con la que usted está trabajando es que puede cambiar en cualquier momento el número, en este caso, de columna que representa cada uno de los trimestres. Y además de esto, miren, nosotros tenemos opciones para poder cambiar el gráfico. Por ejemplo, no quería un gráfico circular, sino que quería un gráfico recomendado por Excel. Entonces, quiero que se fijen que todo me lo va a dejar igual. Si yo me voy al gráfico recomendado de Excel, al darle un clic a cualquiera de los que quiero representar con la información que tengo, me hace todos los cambios que yo quiero. Entonces también es importante saber que cuando nosotros vamos a hacer cambio de gráfico, si no es el que nosotros queremos o el que nuestro jefe quería, automáticamente no va a cambiar absolutamente nada de las acciones que tengo acá. Yo no lo voy a hacer, solamente era para que ustedes visualizaran. Y ahora miren, voy a abrir acá una nueva hoja y a esta la voy a nombrar como mover gráfico. Miren lo que estoy haciendo acá. Si ustedes este gráfico que tienen acá adicional al gráfico que hemos creado de columnas, usted no lo quiere en esta hoja, sino que quiere llevárselo para otra hoja, esta sería la última parte que debo de explicarles. Fíjense, miren, acá yo lo tengo en la fila número 26. Fíjense lo que va a pasar. Entonces, yo selecciono el gráfico. Me voy a la pestaña de ubicación y le doy clic en mover gráfico. ¿Qué le digo? Yo no quiero una hoja nueva porque ya tengo mi hoja creada, sino que yo le digo objeto E y le voy a colocar mover gráfico. ¿Por qué representa objeto? Quiero mencionarles, y no quiero confundirlos, pero Excel internamente, porque él tiene a Visual Basic, que es un programador o una acción que ejecuta, cada uno de los nombres que yo les he dicho, hoja, les he hablado de rango, les he hablado de lo que corresponde a donde colocamos, en este caso, la información o área de trabajo, internamente él lo tiene con otros nombres. Y
A las hojas, él las llama internamente como objeto. Yo lo reconozco como hoja. Y si ustedes ven acá, me aparece hoja nueva. Pero cuando nosotros ya tenemos nombrada esa hoja, él la representa como objeto. Entonces acá no se vaya a confundir. Objeto internamente en Excel significa hoja. Quiere decir que usted ya tiene una hoja creada. Le da un clic para la hoja donde usted lo quiere mover. Y al darle a aceptar, quiero que vean que automáticamente se va a posicionar exactamente, aunque no está dentro de las filas o columnas, va a tomar la posición que tenía en la hoja anterior. Entonces, si usted algún día crea un gráfico y usted lo necesita en otra hoja, no se preocupe de estar copiando, pegando esa acción. Aunque se puede trabajar, es mejor hacerlo con mover gráfico. ¿Qué sucede cuando yo muevo un gráfico? Todo cambio que yo le haga a esta tabla que representa ese gráfico, igualmente va a ser un cambio. Miren acá, voy a poner 10. Voy a poner acá 20. Y me voy acá, ¿ven? Automáticamente hizo el cambio. Usted se posiciona en la hoja donde se encuentra el gráfico y él va a hacer el cambio automáticamente. No se preocupe que no lo va a hacer. Solo que no tenga enlace con esta hoja. ¿Por qué? Porque muchos hacen esto, miren, le dan copiar y entonces lo mueven para otra hoja y le dan pegar. Y lo que hacen es a veces hasta llevarse toda la información, copiar y pegar. Excel no le va a reconocer y tenga mucho cuidado si hace esa acción, porque entonces puede suceder que algunos datos no concuerden o tu gráfico pierda toda validez de la información que representa. Entonces, lo mejor es, si ya tiene una tabla construida y lo va a crear en otro y no lo quiere hacer como ver, copie la tabla, péguela en la hoja y cree ahí el gráfico. Pero no pretenda copiar y pegar porque le va a llegar a fallar. Y entonces la información no va a concordar. Y su gráfico, cuando usted esté presentando, va a ver que no cambia. Pero porque no hizo la acción correcta. Por eso Excel tiene dentro de las herramientas de gráfico el grupo ubicación para que de esa manera nosotros podamos mover el gráfico. Yo puedo acá decirle que lo quiero hasta la primera fila, no hay ningún problema, esta acción no va a perder. Porque internamente, miren, esta serie que ustedes están viendo acá es la representación de las celdas que corresponden a la tabla, al nombre gráfico 1, miren, tengo espacio, me puso comillas 5. El signo de admiración hacia abajo que representa en este caso lo que sería la información, miren, ahí hay vínculo. Hay, en este caso, celdas absolutas, porque lo que hace es mandar a llamar esta información. Acá no va a haber ningún problema, se puede hacer todos los cambios que usted quiera, que automáticamente él va a cambiar la información cuando usted cambie los datos desde donde usted tenga su tabla. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. No, ingeniera, está todo claro. No, ingeniera, todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces, para finalizar, ya hablamos de la parte de diseño que representa toda mi cinta de opciones dentro de un gráfico y estamos también con la parte de formato. En la parte de formato es la misma acción que yo haga clic derecho acá y le dé formato de área. Me van a aparecer en este caso estas tres acciones que podrían ser los efectos que yo quiero dar dentro de lo que sería mi gráfico y tengo la representación del tamaño de propiedades. Recuérdense que esta acción que yo hago de moverlo, hacerlo más grande, mire, le estoy dando ancho, le voy a dar, tiene 1543, hoy tiene 1593. Si usted quiere hacerlo a pie, trabajándolo con la acción que acabo de hacer en este momento, o nos vamos a propiedades, a opciones, donde nosotros tenemos la facilidad de poder ir dándole un clic a cada uno de los botones que se encuentra acá para hacerlo más alto, más ancho, ajustar en este caso el alto,
quitarle acá el porcentaje que tiene de 100. Y además de esto, tenemos las opciones de sombra, de iluminación, porque al final cada una de las columnas que representa mi gráfico vienen siendo formas, que serían las formas que se encuentran también acá para que nosotros podamos colocar. Solo que ya estas formas están direccionadas a la información que yo tengo acá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, mira, de esta forma yo le puedo dar sombra, iluminación, borde, todo lo que usted quiera representar dentro de lo que serían las columnas que se encuentran dentro del gráfico. Miren, voy a posicionarme acá y quité la acción. Bueno, lo voy a hacer en este. Le voy a dar acá otra iluminación, por ejemplo esta, y ahí está, miren. Ahí me va a tomar en este caso en cuenta la información que representa cada una de la información que tengo acá. Me voy a pasar rápidamente a este ejercicio para enseñarles otros tipos de gráficos. Por ejemplo, miren, la representación de esta información que tengo acá puede representarme un gráfico, en este caso, de columna. La representación de información que tengo acá, por ejemplo, estos datos, pueden representarse por medio de un gráfico circular o de pastel. Pero esta representación de esta tabla que conlleva en este caso, miren, a la gasolina en El Salvador, tanto el diésel regular especial desde el mes de junio a septiembre, al seleccionarlo, yo podría ocupar, por ejemplo, un gráfico circular, podría ocupar un gráfico, en este caso, de columnas o un gráfico de barras. Podría irle a decir a Excel que me recomiende. Y vean, por favor, miren, sin que yo lo haya elegido, Excel también me representa con el gráfico lineal, que es el que voy a sacar en este momento. Porque yo lo que necesito ver en este gráfico es cómo ha ido subiendo en los meses la gasolina, cuál ha sido la variación que ha tenido. Lo voy a hacer desde acá, miren, con los tipos de gráficos que tengo, me voy a ir al comando, que sería insertar gráfico de línea, y lo voy a representar con este, con las líneas con marcado. Quiero que se den cuenta, miren, que aunque ustedes vean valores numéricos igual como hemos venido trabajando acá arriba, este necesito que me represente las variaciones. Y quiero que se fijen en algo, que cuando yo me coloco en cada uno de los puntos, él me da la serie que representa. Entonces acá igual, sigo hablando de la representación en este caso de series, de leyendas, de lo que serían las líneas de división que representa cada una de la información que tengo acá. Y voy a continuar acá realizando otro cambio, lo voy a poner aquí para que ustedes vean. Me voy a ir para esta parte de acá. Yo quiero que vean que cuando yo doy doble clic, me aparece acá las opciones de alineación. Por ejemplo, yo le puedo decir acá, miren, que me dé un ángulo. Y vean cómo va cambiando acá. Mire el texto. Entonces yo le doy un ángulo personalizado de menos 35 grados para que me lo represente de esta manera. ¿Puedo cambiar acá diseño? Claro, me voy a quedar en este caso ahora con este dato, con este que se encuentra acá. Y quiero que se den cuenta que también por cada uno de los puntos, ejes y todo lo que conlleva la información que tengo acá, yo puedo colocarle el color de mi preferencia. Ya tiene anaranjado, lo voy a poner por ejemplo acá rosado. Lo vamos a representar por color dorado y le voy a decir que quiero esta línea. Y acá miren, lo voy a representar color verde. Y vamos a representarlo con él. Acá si quiero colocar relleno degradado, ya ustedes saben que ya tengo uno. Y si yo no lo quito, me vuelve nuevamente. Si quiero relleno de imagen, miren,
ahí me va apareciendo los colores que ya tenía anteriormente, porque es algo que representa en este caso lo que serían los gráficos dentro de Excel. Acá vamos a ponerlo más negrito. Y acá igual, miren, vamos a representar los datos. Y ahí está. También, por ejemplo, estas líneas que se encuentran acá, quiero ver si me da acá las opciones. Yo puedo cambiarlas a flechas. Por ejemplo, mire, ahí cambió. Puedo decirle que quiero punto. Ahí cambió ya. Y le voy a decir que quiero, por ejemplo, esta flecha. Ahí está. Me hace cada una de las acciones los cambios que yo quiero. Ahí está circular. Y las otras dos que son representaciones de flecha. También cada uno de estos puntos puedo cambiarles el color de mi preferencia. Lo que tengo que irlos marcando bien para que realice lo que sería el cambio. A ver. Vamos a ponerle acá. Vamos para que lo vayan viendo mejor. Este, bueno, dejémoslo ese anaranjado. Y este, pongámoslo negro. Ahí está. Miren, podemos hacerlo también de diferente color. Siempre al colocarme acá, me va a ir indicando sobre los puntos que tengo marcados acá, cuál sería lo que representa el tipo de gasolina, ya sea regular, súper, o en este caso, lo que sería especial. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tipo de gráfico. No, ninguna. Gracias. No, dígame. Muy bien. Ajá. No. No tenía pregunta. No, ninguna, ingeniera. Ah, bueno. Muy bien, miren, acá tenemos otro tipo de gráfico de línea. Quiero que se den cuenta que tengo la representación de evolución de las precipitaciones. Y también acá, miren, permítanme que no dice bien, evolución. Así es. Entonces quiero que se fijen, por favor, miren, cuando ustedes coloquen o creen un gráfico, traten que todo, por ejemplo, la imagen que van a colocar, acá lo he hecho de diferente porque lo que sería en ese caso el área del gráfico lo coloqué color negro y dentro de lo que es la representación de las líneas, le coloqué una imagen de fondo, mire. Entonces, igual acá el texto, ya estos cambios ya ustedes ya saben cómo hacerlo. Le coloqué acá lo que sería milímetro, porque es la evolución de las precipitaciones en cada uno de los meses. Y vean cómo lo coloqué de esa manera. Le di los puntos. Miren, si ustedes lo van haciendo más despacio, al darle un clic, ustedes pueden colocar un color a los puntos y otro color en cada uno de lo que representa los valores que tengo acá de milímetros. Además de esto, miren, quiero enseñarles acá otro tipo de gráfico, que sería el gráfico de barra. Ustedes saben que por tiempo lo coloqué acá para podérselo solamente mostrar. Acá podemos cambiar, miren, al color de su preferencia. No tiene que ser exactamente ni color negro, sino que ustedes le pueden colocar el color que ustedes quieran. Por ejemplo, en este gráfico, miren, si yo me voy a diseño, perdón, acá en selección, yo tengo que me represente solamente lo que serían los estudiantes, miren, que era uno de los ejercicios que se muestran en el aula virtual. Entonces, tengo acá la selección de las calificaciones, pero yo le estoy diciendo con ese tipo de gráfico de barra que haga solamente una representación, que sería para los estudiantes que se encuentran acá por el tipo de datos que tengo. Y también, miren, quiero enseñarles este otro tipo de gráfico que se llama combinado. ¿Cómo podemos realizar ese tipo de gráfico? Cuando usted se va a la opción, en este caso, de insertar, en gráficos, miren, acá se encuentra el comando, insertar gráfico combinado. Entonces, estos son los tres tipos de gráficos que me recomienda, en este caso, Excel, que puedo trabajar. Por ejemplo, acá está el agrupado en línea. Tenemos, en este caso, acá lo que sería
de columnas y de línea. Y tengo acá, miren, el de área apilada con columnas agrupadas. Acá el gráfico que usted considere para poder colocarlo sobre la información que tiene. Yo tengo unidades en inventario. Tengo en este caso el inventario y los defectos por cada uno de los meses. Entonces, la representación que tengo en columnas no se visualizaba bien. Mi jefe quería ir viendo dónde iba el, lo bajo, el de arriba, cómo va subiendo y bajando. Entonces, ese es otro tipo de gráfico. Miren, acá le coloqué un color de fondo. Busqué que el texto y el color que le coloqué a cada uno de lo que serían las columnas y el gráfico, en este caso, de lineal, un color de una sola vez. Y automáticamente, miren, tengo la representación de un gráfico combinado. Todo va a depender de la información que ustedes tengan para obtener al final el resultado. Y esto sería, miren, todos los tipos de gráficos que nosotros podemos colocar dentro de Excel. No olvidando así que cualquier gráfico combinado que ustedes tengan, que sea la representación de los valores. Por ejemplo, acá tengo ventas y ganancias. O sea que tengo dos valores que necesito representar, miren. Y entonces igual, miren, miren, vean el fondo que coloqué. Cambié acá con colores porque la apariencia que tenga, por ejemplo, acá es un solo color, porque estoy determinando acá por cada uno de los meses. Podría haber puesto para enero un color, para febrero, para marzo, pero no. Acá lo importante es la representación que tiene el gráfico combinado de esta empresa que puede ser cualquier. No sé si tienen alguna consulta de los gráficos combinados. Yo sí, ingeniera, una dígame, pregunta. Dígame. En el caso de que pueden ser cualquier tipo de información, ¿verdad? Más de dos. Más de dos. Uh-huh. Ah, ok. Esa era la pregunta. Sí. Si, por ejemplo, yo aquí hubiera tenido ese inventario, no me va a representar porque recuérdese que yo debo de tener las leyendas y debo de tener, en este caso, lo que sería la representación. Lo que estoy marcando es que colocando un gráfico combinado, me dé la información de datos que tengo acá. Que automáticamente, miren, acá se representa con los valores que serían los defectos y acá por la parte de inventario. Entonces acá va a variar teniendo dos tipos de datos diferentes para colocar la combinación. Ok, ingeniera, gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Se me ha pasado la pena. Perdón, se me ha subido la pena y no me veo bien. Ahí está. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Me gustaría que pudieran encender su cámara. Gracias a los que ya tienen encendida la cámara para podernos despedir. Este día estamos finalizando el curso de Excel básico. Desde ya, miren, les mando mi reacción de aplausos a cada uno de ustedes porque, como les dije al inicio, ustedes los felicito más que a otros grupos por el horario que están. Sí, es cansado. Es un horario cansado, como dice. Entonces, felicitarlos. Ya ahorita, miren, vamos para Excel intermedio y espero verlos en Excel, en este caso avanzado. Quiero comentarles que puede suceder que en el próximo curso que lleven no sea conmigo. Hay más docentes, pero igual, ¿verdad? Recuérdense que todos estamos acá para poderlos apoyar. Ustedes tienen mi cuenta de correo, ahí está mi número. El grupo creo que en la próxima semana lo van a quitar. Entonces, yo estoy siempre a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Si ustedes algún día necesitan mi apoyo, escríbanme y yo con gusto voy a responderles. Yo estoy a la orden para poderlos apoyar siempre. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo. Les dejo el micrófono para que puedan hablar. Agradecerle, licenciada, por la paciencia que ha tenido y porque ha compartido sus conocimientos con nosotros, pues para, al menos en lo personal, ha sido bastante enriquecedor el curso porque estaba, pues, novata, se puede decir, en este área, pero creo que, si no agarramos el 100%, licenciada, pero creo que ha sido en un 90, 95, y muchas gracias porque
usted ha sido bastante explícita en todo y ha procurado pues también que nos quede clara la información. Así es que gracias y bendiciones por esforzarse tanto en lo que hace. Es un gusto para mí, es un gusto para mí poderlos apoyar. No sé si alguien quiere decir algo más. Fausto. Hola. Dígame, Fausto. No. No sé si alguien más quiere decir algo. Dígame, Jessica. De hecho, en general, lo mismo, estoy muy agradecida por la oportunidad, realmente. Como dicen los demás compañeros, el horario en el que estamos no es fácil, todos estamos ya cansados un poco, y me imagino que usted igual, pero agradecida con el esfuerzo que usted hace, y realmente me llevo muchas cosas de este curso. Realmente, yo comentaba con otras personas de que nunca me habían impartido una clase así, como dijo la compañera Diana, de que tan explícita y tan esclarecedora. Realmente muy, muy agradecida y bendiciones en su vida, ingeniera. Gracias, gracias, Jessica. Es un gusto para mí poderlos apoyar y qué bueno que les haya gustado cómo imparto las clases. Trato de poderles explicar. Créanme que cuando yo conocí Excel me costó mucho, me costó bastante. Entonces yo dije que si un día me dedicaba a eso, pues iba a tratar de poder explicarlo mejor y poderle dar todo lo que yo pueda y podérselo enseñar, porque para eso me he preparado para poderlo explicar de la mejor manera. Gracias a cada uno de ustedes. Entonces, bendiciones, nuevamente mi reacción de aplausos y felicidades para ustedes. Gracias. Feliz noche y no perdón. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Bendiciones a todos. Feliz noche. Muchas gracias.